¿Qué tranza, Manduchis Gamer? Yo soy Dragon y vamos a darle a esto que es Fortnite, las muertes exclusivas o las bajas exclusivas de este juego que a muchos de ustedes les gusta y bueno, pues a mí no mucho, pero pues bueno, para ustedes les traemos ese título y hoy me eché ya la primera baja de hoy. Y bueno, pues ya estaba teniendo unas problemillas por ahí con el juego, pero bueno, las bajas no ceden, ahí están. Sigue dándole con todo. Y bueno, pues así es como estamos conformados. Tenemos ciertos problemas con el juego. Creo que ya los hemos venido solucionando poco a poco. Pero bueno, pues ahí están para que vayan aprovechando las bajas de este juego que es Fortnite. Y vamos a darle, chicos y chicas, a este título. Y bueno, pues vamos a hacer más bajas aún en cuanto presentamos un mano a mano y aquí ya echaba una baja más en el título de Fortnite. Y bueno, pues aquí también tenemos, estábamos jugando un versus entre amigos y pues dije, pues yo voy con ese tipo que está aquí, me estaban disparando desde arriba, pero dije no, yo voy a matar a ese tipo. Y ahí está, que era el Tocos, el Jocos Phoenix, buen amigo. Y así era esto, está, es una retas entre amigos. Y ya tenía este tipo. Lo que sí me sorprende es la forma en que construyen. Yo la verdad no soy nada bueno en eso de la construcción. Y pues bueno, creo que se nota aquí que pues tienen gran ventaja, ¿no? Ellos en contra mía en la construcción. Pero aún así, el Yokos, que estábamos agarrando una rivalidad entre el Yokos y yo en esta campal. Y bueno, pues ya. Bueno, nada más esas construcciones. No mames, me quedé sin balas. Yo a lo mejor le hubiera sido tumbarlo. Túmbalo, güey. Que sí lo hice, ahí cae. Pelas, muere el Rush. Así es, también de alguna manera le ganamos al Rush, ganamos esta victoria. Qué buena victoria. Y así es este juego de Fortnite, que estamos jugando la campal. Y pues como les decía, yo tenía el pleito casado con el Yokos Phoenix. Y el chiste era eliminarlo. Yo había matado al Moy, el Rush, que estaba el Yokos. Y también me lo echaba. Ahí estamos celebrando la muerte hacia el Yokos, porque ya era personal. Y pues estaba poniendo sabroso. Tenemos por ahí a otro que me estaba complicando la existencia. Y la verdad es que son ya los que estaban en un buen nivel. Como aquí tengo también otra baja hacia quien quieren. Hacia el Yokos, claro que sí, ¿por qué no? Ya se había vuelto personal. Pero aquí estamos jugando en una partida de dúos. Y bueno, pues ahí estaba la primera baja. No soy el experto. Yo no me acordaba que se podía hacer esto. Y se acuerdan videos anteriores. Me quejaba mucho de que no hacía esto de investigar el enemigo para saber dónde estaban sus compañeros. Y ya el sub. Y bueno, pues aquí lo aprovechábamos al máximo en este juego de Fortnite. Y bueno, pues aquí dando bajas, ya vi que estaba construyendo ahí, él creo que no me había visto, y de repente que le caigo, pero no le daba mucha sangre, no le bajaba mucha sangre, decía él, pues a quién le doy, y tómala con el escopetazo, con la metra, ya no supe con qué lo matamos, pero lo matamos, así es, y bueno, pues sí, es un juego, la verdad, que sinceramente, pues a mí, yo sé que a muchos de ustedes les agrada, fanáticos al Fortnite, a mí la verdad no, hay la victoria campal, no me gusta mucho este... Pero por ustedes nos sacrificamos y jugamos un ratillo Fortnite. No he desarrollado las habilidades porque obviamente pues para poder desarrollar las habilidades como las del Rush, como las del Moy, pues hay que, las de It's Percival también, pues hay que jugarle un buen rato ese título, hay que dedicarle un buen tiempo. Y yo la verdad es que no lo tengo. Y bueno, pues aquí de todas maneras es una quita que pues tengamos nuestras eliminaciones y que pues... Al menos sí me defiendo con el arma, ¿no? Si ya se van a empezar a construir como ese tipo, le doy su escopetazo y tanta, ¿no? Y vamos a investigarlo, ¿cómo es aquí? Intimidar, algo así, intimidación. Y bueno, ya una vez que tenemos la intimidación, pues ya me doy el lujo de darle en el trasero para que se muera. Así es con las muertes aquí en Fortnite. Ahí están enfrente. Y pues yo trato de darle desde lejos, que no es mi fuerte, hay que aclarar esa parte, que no es muy mi fuerte estarles dando desde lejos. Pero pues se prestaba la ocasión y pues lo eliminaba. Buena combinación. Y pues ni modo, así es esto de Fortnite. Hay otro que estaba entre el límite de la zona, entre que salía y se defendía. Pero pues ya era hombre muerto, ya estaba bajando sangre por la zona y lo teníamos en los blancos. Y era cuestión nada más de darle bien como ahí
y eliminated. Eliminado, chavo. Y así es como hacemos las muertes en Fortnite. Pues espero que vean más videos como este, que le den like, que comenten, para que pues al final de cuentas subamos más videos y juegue un poquito más de Fortnite. Porque yo hago lo que la gente pide. Y si la gente me pide esto, pues lo haremos. Pero pues como nos dejaron solos, ahí está con el sniper o está mi semi-sniper. Bueno, no. Les decía que pues, yo hago lo que ustedes me pidan. Siempre y cuando pues sean constantes. Porque luego dicen, ay, juega Fortnite. Y estoy jugando a Fortnite y nadie se conecta. Sí, nadie ve los videos. Pues así como, pues, ¿qué pasó, no? O sea, no me dejen solo. Yo trato de estar con ustedes. Ustedes están conmigo. Y todos felices y contentos. Y bueno, se cuenta un mate más. Ahí está, de volada, de volón ping-pong. Escuchaba pasos. Así se llamaba. Espero que no le viniera a hacer el paro su parejita. ¿Dónde se murió el baboso? Porque estábamos jugando en equipo de 4 con el Spocky y el Cody Kevin, que no sé quién ese diablo sería. Una vez intimidado, pues a recoger todo el. Puta madre. El ese. Y a todos, miren. Todos los muertos, todas las dos están provocando aquí. Yo entre ellos. Pero bueno, pues el chiste nada más era cuestión de esperar a que me revivieran. Obviamente ya había bajado uno. Y mi equipo dijo, pues vamos a rematarlo. Ahí está la muerte. Maté a uno. Maté a dos, de hecho, ahí está. Pero por bajar a dos me bajó un tercero y pues ni hablar. Allá bajé a otro. Y el chiste era ir a eliminar porque habían bajado a mis valedores. Y tenía que ir a vengarlos, ¿no? Ahí estaba. Senté que me ganaba, pero no, ahí estaba. Flowers Victory. Vámonos a recoger material. De aquí otra que estaba hasta el fondo. Yo sabía que había uno por aquí, por la playita, aparte de este. Dije, pues vamos a ver dónde están sus amigos, sus compañeros de equipo. Y ya una vez escaneado esto, tómala, papá, tómala. Cambiaba mi escopeta por esa azul. Y otra muerte más aquí. Tómala, tómala. Ahí está, cómo no, cómo no. Creo que sí ya lo habíamos visto, creo yo, pero no estoy tan segura. No tan seguro. Porque aquí llegaba ese tipejo y ese sí no lo recuerdo. Me agarré la escopeta, toma, y dije, toma, güey, cómo me gusta matarlos en un escopetazo. Que no siempre sucede, ¿eh? Luego el juego me falla y me matan de un escopetazo a una distancia muy lejana. Tiene un tipo que lo subo ahí y dije, ah, sí, pues te mato. ¿Para qué me vienes a buscar si yo era feliz y contento sin ti? Y me acordaba de que había que hacer la intimidación para poder encontrar a sus compañeros. Pues así es este juego de Fortnite. Espero les haya gustado. Y bueno, pues recuerden suscribirse. Ver más videos, porque les digo que me dejan solo. Aquí voy a investigar este. Y pues ojalá les gusten, comenten, díganlos. Recuerden que ya vamos a tener un nuevo armado de una nueva PC para darle con todo. O a lo mejor ya con este video ya se está estrenando. Pero pues recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita de notificaciones y ver más videos para que no nos dé lag y no se vea tan feo el Fortnite. Yo me despido y nos vemos hasta la próxima con esta kill de esta banana. Y nos vemos. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bueno, aquí termina otro video de GamerMex. Recuerda suscribirte, darle like y ver más videos. También ponte en contacto en las redes sociales. Yo soy Marlene Block y hasta la próxima.